Muy buenas noches. Hay indignación entre miles de mexicanos en el extranjero a los que el INE les acaba de decir que siempre no. Desde hace cuatro meses hicieron su trámite para poder votar desde Estados Unidos, España, Canadá y muchos más. El INE inicialmente les dijo que todo estaba bien y cuatro meses después, cuando faltan siete semanas para las elecciones, les dice que siempre no. 40 mil mexicanos fueron notificados por el INE de que estaban fuera de la lista nominal. Algunos de los afectados hablaron con latinos. Vea esta nota de Mauricio Rubí y Jorge Monroy. El INE dejó pasar hasta cuatro meses para notificar supuestas inconsistencias que a miles de mexicanos en el exterior les impedirá votar en la elección más grande de la historia de México. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. De acuerdo con testimonios recabados por Latinos entre mexicanos que viven en Canadá, España y Francia, después de haber realizado la solicitud para votar, el Instituto Nacional Electoral no les notificó irregularidad alguna. Incluso algunos recibieron un aviso de inscripción exitosa desde diciembre pasado. Desde el principio yo estuve siguiendo... Muy, muy de cerca esta información y me asegura que no hubiera ningún problema porque estoy muy interesada en, en, en participar en esta elección. Lo hice desde hace meses, estoy segura que hice todo correctamente. Yo, yo realicé una solicitud el día 13 de diciembre del año pasado y recibí la confirmación de que mi inscripción había sido exitosa el día 26 de diciembre. Nos registramos el día 20 de enero de este año. El día 20 de enero luego, luego te manda un correo de confirmación que recibieron tu solicitud y posteriormente y que está en proceso de aceptación, o sea que están revisando. Y una semana después, el día 26, nos llegó otro correo de, del mismo voto extranjero donde decía que nuestra solicitud eh, con el folio tal ya había sido aprobada y ya este, podíamos eh, tener derecho a votar eh, desde, desde Madrid. Y nos confirmaron, o sea, no nos dijeron que hubiera algo, algún error. Tenemos el correo de confirmación donde dice que todo estaba bien. Fue hasta el pasado 12 de abril que vía correo electrónico la autoridad electoral les avisó que por inconsistencias podrían no ser registrados en la lista nominal del electorado en el extranjero un paso indispensable para emitir su sufragio en la elección del 2 de junio, situación en la que se encuentran casi 40.000 mexicanos. Empezamos a ver eh, varias, bueno, comunicación con amigos, compañeros que tenemos aquí también en Madrid y pareciera que al momento de rechazar a uno rechazaron a todos porque casi en el mismo momento todos estuvimos hablando por WhatsApp y... Coincidíamos en el mismo correo, o sea, ni siquiera había alguna explicación extra del por qué habían hecho eso, sino que no había procedido. Una vez notificados, los ciudadanos consultados enviaron su información aclaratoria y están a la espera de una resolución favorable en los próximos días. Mandé el correo, en automático me tuvo una respuesta que me invitaba a responder con ciertos documentos, que es básicamente el mismo documento que ya había enviado. Eh, esta forma. Eh, diciendo que, que yo quiero estar inscrita y para tal efecto adjunto esa foto, esta fotocopia de mi INE, eh, mi firma y un probante de domicilio. O sea, básicamente lo que ya había enviado, pero, pero hacer, hacerlo de nuevo, escanearlo de nuevo y todo eso, yo siento que es una forma como de, de hacer más difícil el voto para, para los mexicanos en el extranjero. El INE ha informado que más de 187 mil mexicanos que viven en el extranjero se registraron para votar, pero en 39.724 registros hay inconsistencias como irregularidades en la firma o en la comprobación del domicilio o incumplimiento en los requisitos, lo que ha generado frustración. Caray, eh, al principio un poco de impotencia por la dificultad por distancia, ¿no? Por supuesto. A mí me parece una burla porque ahorita después de haberme aprobado la solicitud, que a la mera hora me digan siempre no, finalmente ya tuvieron un tiempo para verificar la información o ver qué estaba mal, y en ese mismo tiempo también pudieron haber dicho: eh, Este documento está mal, presenta inconsistencias, cámbialo o haz algo. Pero pareciera que esperan que el tiempo venza o que la gente se arte de hacer su trámite, y ahorita que ya tenemos que hacer una segunda vuelta enviando información no para que nos den derecho al voto la gente ya diga qué flojera o ya no lo quiero hacer. La molestia ha sido tal que el INE tuvo que salir a dar explicaciones de última hora. Los consejeros enfatizaron que todo esto no es la antesala de un fraude electoral sobre eh, las declaraciones del presidente y, y en general de algunas suspicacias que se están presentando en medios. No, el INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. Eh, el hecho de que haya o hayamos detectado comportamientos, literalmente patrones de comportamiento irregular masivos y consistentes, nos hace pensar que podría existir la posibilidad de algún delito. Por eso estamos explorando hasta el momento tendríamos eh, en el universo de posibles casos que pueden denunciarse el número de 18,572 que pueden que presentan irregularidades que pueden ser objeto de denuncias en contra de quien resulte responsable. No necesariamente es la persona que aparece registrada porque probablemente o puede ser una de las vías ni siquiera sepa que está registrada o registrado para votar desde el extranjero. No hay exclusión de nadie. Estamos en un proceso de aclaración. La ciudadanía tiene abierto un tiempo y es responsabilidad del INE atender a cada una de las solicitudes de forma particularizada. Pero también hay que resaltar que se encontraron algunas irregularidades que tendrán que ser denunciadas cuando termine el periodo de revisión. Además, el INE anunció un proceso de revisión para que las personas afectadas puedan alcanzar a votar. Las personas afectadas tienen hasta el 5 de mayo para presentar su queja. Hay que enviar un correo electrónico a la dirección voto.extranjero.ine.mx con el nombre completo, el folio de registro y poner por qué solicitan aclarar la situación. El INE promete que los contactará a la brevedad para explicar cuál fue el problema en específico y qué tienen que hacer para resolverlo. La idea del INE es que a mediados de mayo quede resuelto el asunto. La otra posibilidad es que, si esa persona tiene credencial para votar, puede acudir presencialmente el domingo 2 de junio a algunas de las casillas especiales en 23 sedes consulares donde se van a instalar. La limitante es que solo hay 1.500 boletas por sede consular, entonces se pueden acabar. El presidente López Obrador dijo que su gobierno estará analizando alternativas para apoyar a los mexicanos que quieren votar, que habrá reunión entre la canciller, la secretaria de gobernación y la presidenta del INE. Se quejó de que el voto desde el extranjero es un problema caro y que se está repite y repite cada elección. Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que busque más información y que con la Secretaría de Gobernación, con la secretaria Luisa María Alcalde, se entrevisten con la presidenta del INE, con las consejeras, consejeros, y se vea este asunto. Porque sí, es un tema que viene de lejos. Siempre, siempre se ponen obstáculos a los migrantes. Por eso votan o participan muy pocos y se destina muchísimo dinero, supuestamente, a promover el voto en el extranjero. Y al final se les limita la posibilidad de participar. Eso lo podemos constatar viendo nada más cuánto se ha gastado en todas las elecciones y cuántos votos se obtienen. A ver si ahora que vengan a informarnos sobre este asunto, las secretarias de Relaciones y de Gobernación nos dan a conocer qué está sucediendo, porque sí es un asunto importante. Los tres aspirantes presidenciales se pronunciaron sobre la exclusión de casi 40 mil personas del voto en el extranjero. Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez coincidieron en que el trámite es poco accesible. Álvarez Maynes calificó de absurda la situación. Le retiran la posibilidad a 35 mil y les dan, creo que, tres días para que puedan resolver su situación. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior que tienen su nacionalidad mexicana puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso. Es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. De por sí fue complicado darse de alta. Fue toda una historia que se pudiera dar de alta. Fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector. Fue muy difícil inscribirse. Y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro a 40 mil personas. La verdad es que se pasa el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos de los que nos sentimos orgullosos. El presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar, como que ya no le gustó. No, creo que es absurdo. Eh, no, no, es problema del INE. Es problema de y que sigamos regateando los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior. Ya pasó una semana del primer debate presidencial y López Obrador sigue enganchado con el tema. Todos en Morena festejaron el resultado del debate, felicitaron a su candidata Claudia Sheinbaum, excepto López Obrador, que no está conforme con lo que pasó. Hoy volvió a insistir en que las preguntas fueron hechas para hacer ver mal a su gobierno, pidió cambios para el segundo debate... Él ni candidato es, pero quiere que el debate se ajuste a lo que él dice. Dijo que en el segundo debate hay que cuidar el juego limpio y que reconozcan los logros de su administración. Como esta narrativa lleva días, el fin de semana, pues ya Claudia Sheinbaum se apegó a lo que dijo el presidente. Ojalá y ¿El primero? Este, y jueguen limpio. En los debates siempre hay mano negra. Pero no es que yo esté pidiendo ¿no? que eh, hagan preguntas a modo, que reconozcan que se redujo la pobreza, que reconozcan que se redujo la desigualdad, que reconozcan que oh, han aumentado los salarios. Y no tuvo nada que ver con el hecho de que nos hayan cuestionado. No, dije, aún con eso... Aún con eso salieron bien las cosas. Y de inmediato, ¿no? Los este, voceros del conservadurismo, que yo estaba molesto, nada, estaba yo contentísimo. Estoy de acuerdo con lo que planteó el presidente. Venían orientadas como si no hubiera pasado nada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan enganchado sigue López Obrador con el primer debate que hoy habló de los moderadores, Denise merkel y Manuel López San Martín. Y Denise sí es una gente más profesional, pero el otro señor es un adversario nuestro, abiertamente, en contra nuestra. Eso no se puede permitir. A Denise Merker la propuso como moderadora el equipo de Claudia Sheinbaum y la oposición aceptó. Así como a Manuel López en Martín lo propuso el equipo de Xochil Galvez y de inicio Morena y MC también lo avalaron. Pero luego Morena lo impugnó porque el periodista criticó el desempeño de Hugo López-Gatell durante la pandemia. De cara al segundo debate, los representantes de las candidatas presidenciales revelaron cuáles son los ajustes que están planeando, se los quieren plantear al INE. Iván Escalante del equipo de Sheinbaum habló de modificar la escaleta para hacer el debate más dinámico. Max Cortázar, representante de Sochil Gálvez, adelantó que quieren que antes de cada bloque el candidato tenga un momento para presentarse, presentar sus ideas, una previa intervención. Lo que nosotros queremos es que sí tengamos tiempo para expresar nuestro gran punto, ya que tengamos el. el, el, el... Tiempo para desarrollarlo, se venga el debate y después las preguntas y respuestas. Después la presentación en cada uno de los bloques sobre el tema establecido, y de ahí que venga la primera pregunta, ¿sí? donde tienes respuesta de un minuto, y después venga la segunda pregunta, general para los, para los tres candidatos, donde se abre la bolsa de cinco minutos. El presidente López Obrador salió en defensa del exministro Arturo Saldívar luego de que la presidenta actual de la Suprema Corte ordenó una investigación en su contra. A Saldívar se le acusa presuntamente de presionar por lo menos a dos secretarios, 29 jueces y 39 magistrados federales para que resolvieran asuntos y sentencias a favor de López Obrador y de los intereses particulares de Saldívar y de los suyos. Entre los casos se mencionan el Tren Maya, el AIFA, el caso Lozoya, la ley de hidrocarburos, la industria eléctrica, los amparos de gente que exigía atención médica durante la pandemia del COVID y que querían bajar artificialmente el registro de casos, entre muchas otras irregularidades. Ahora hay un debate en contra de el ex ministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos dejaron este, entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del de ministro Saldívar. De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un eh, ex miembro del de Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. El exministro puso en su cuenta de X, agradezco al presidente López Obrador su apoyo y sus amables conceptos sobre mi persona ante la persecución política y el linchamiento mediático armado desde el grupo conservador. El pueblo está despierto y no se deja engañar, gracias, presidente. El fin de semana en otra publicación Saldívar escribió que la Suprema Corte de Justicia carece de un marco jurídico para sancionarlo, puso. Esto confirma que tanto la investigación en mi contra como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T. Igual que cuando la Corte confabuló con Fox para desaforar al entonces jefe de gobierno AMLO. No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora. A finales de febrero, el propio presidente López Obrador reconoció que en ocasiones hablaba por teléfono con Saldívar cuando era presidente de la Suprema Corte para tirarle línea, dijo López Obrador, en favor del pueblo. Hoy el presidente dijo que todo es un linchamiento y que él no ve nada de malo en esas conversaciones que solía tener con Saldívar. ¿Cuál es el delito? Si tiene que haber colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para resolver lo de los jóvenes de Ochinapa. Pero además, es mucha hipocresía de los conservadores. Entonces, ¿dónde está el problema que yo me reúna, como lo expresé, con el fiscal y con el presidente de la Corte para decirles: este es un asunto de Estado? Nos interesa a todos los mexicanos saber lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Y ayúdennos, porque saben de dónde salió la protección de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, no solo del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial. El presidente López Obrador y el exministro Saldívar dicen que el trato entre ellos siempre fue asunto institucional, asunto de Estado. Pero si fue institucional y de Estado, pues debió haber quedado un registro. Así que en Latino solicitamos los registros tanto al Poder Judicial como a la Presidencia de la República y resulta que no existen. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte respondieron que no hay documentación de las comunicaciones entre el Presidente de México y el entonces Presidente de la Suprema Corte. La Oficina de Presidencia dijo que tampoco tienen datos sobre estas comunicaciones. La Consejería Jurídica de la Presidencia de Plano dijo que no está obligada a hacer documentos específicos para responder a solicitudes de información. En la solicitud de investigación que hizo la Suprema Corte sobre su expresidente Arturo Saldívar, aparecen los nombres de 70 integrantes del Poder Judicial de la Federación que presuntamente fueron presionados para emitir sus resoluciones y sentencias en el sentido que Arturo Saldívar les iba indicando. Latinus entrevistó a la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien relató su caso. Es una nota de Jorge Cisneros. La magistrada Elba Sánchez Pozos trabajó más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. En 2019 decidió sumarse al llamado de Arturo Saldívar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a combatir la corrupción. Pero su iniciativa resultó contraproducente. Empiezo a denunciar y ordenó que se abriera una investigación, pero fue nada más para darle formalidad porque jamás investigaron. De repente se da a septiembre y me sacan del tribunal con una suspensión, había pruebas contundentes de las ilegalidades cometidas por mis compañeros, de lo que se me acusó a mí solo fue de acoso laboral. La magistrada está entre los 61 integrantes del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con la denuncia investigada por la Suprema Corte de Justicia, fueron presionados por Saldívar para resolver casos a favor del gobierno o en el sentido que él les indicaba. Sánchez Pozos dice que su denuncia por actos de corrupción de sus compañeros topó con los intereses de Saldívar, porque lo que describía involucraba a cercanos al entonces presidente de la Corte. Lo busqué muchísimas veces y me rechazó. Nunca me quiso recibir. Me recibió cuatro, cuatro veces, este Alpizar, Carlos Alpizar, con un trato denigrante. Me decía, señor, me quitó el cargo, o sea, me quitaron la investidura, me trataba despóticamente. Tras varios años de defensa jurídica, la magistrada recuperó su puesto, pero durante el tiempo que estuvo suspendida, su sueldo se redujo y tuvo que vender pertenencias para mantenerse. Yo perdí recursos, fue muy fuerte, o sea, yo de inmediato me fui a un neurólogo, a terapias, porque es inhumano este, soportar, eh, se vive como una tortura. Sánchez Pozos presentó este lunes una denuncia contra Saldívar por actos contra la independencia judicial, distinta a la que se dio a conocer el viernes, pero en la que se relatan hechos similares. El caso de esta magistrada no es único. Un juez federal relató a Latinos que Saldívar citó en su oficina a todos los que se ampararon contra la ley de remuneraciones que obligaba a reducir su sueldo para ordenarles que retiraran los amparos. En comentarios en redes sociales, más jueces han hecho referencias a las presiones que Saldívar niega. El fin de semana, Claudia Sheinbaum continuó con la narrativa de que la denuncia contra Saldívar es por motivos políticos. Pero Pregunta Expresa evadió responder si metería las manos al fuego por él. Sochil Galvez pidió que el exministro Saldiva rinda cuentas y criticó a Sheinman por defenderlo. Es evidente que es una investigación que tiene un objetivo político. Porque la investigación viene de una denuncia anónima. Entonces, Digo que el tema, mientras no se demuestre que alguien tiene algún problema con la justicia, o no es el sustento de nuestro sistema jurídico, o que ya los medios de comunicación van a sancionar a una persona y ahora se convirtieron en jueces. No, por eso digo, hay que serenarse tranquilos. Que Saldívar rinda cuentas, nada más que los que fueron presionados declaren. Que se haga una investigación, eso es lo que se pide. Yo, yo, no, yo no diría, no especulemos. El señor Saldívar, eh, pues parece que sí le encantaba el negocio. El ministro se queja de que se hace con una denuncia anónima. Me parece que él abrió 283 casos de investigación con denuncias anónimas. Lo que me parece que Claudia hace mal. Es de inmediatamente funcionar como corcholata, ¿no? Empezarlo a tapar antes de que se investigue. Entonces es muy importante que haya, que haya justicia, que se investigue. No nada más a Saldívar, a cualquier persona que tenga un señalamiento, pero siempre con el respeto al debido proceso. ¿Se acuerda que Xochitl Gálvez criticó a Claudia Sheinbaum por no tener casa propia a los 60 años y esto se volvió un gran debate en redes? Bueno, pues el fin de semana la morenista quiso responderle, pero terminó haciendo un comentario que también fue objeto de muchas críticas en redes sociales. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. me so, respondió al comentario de Shemom, escribió: "Vaya descaro de Claudia Shemom". Dice que se puede vivir bien sin tener que trabajar. Abro hilo de personas que les va bien sin trabajar y empezó a mencionar José Ramón López Beltrán, Andy López Beltrán, Bobby López Beltrán, Pedro Salazar Beltrán, Amil Carolán, ya sabe, los hijos del presidente López Obrador, sus primos, sus íntimos amigos, todos los que han sido beneficiados con multimillonarios contratos, estos que llamamos el clan. El fin de semana el empresario Claudio X. González citó una declaración de Sochil Gálvez diciendo que si gana, investigará a los hijos de López Obrador. Comentario que respondió el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, el que vivía en Houston en una mansión con alberca de 23 metros, propiedad de un contratista del gobierno de su papá, el que se da vida de millonario sin trabajar. Le contestó a Claudio X. González, tú y tu candidata son libres de investigarme desde ahorita, el que nada debe, nada teme. Claudia Sheyman opinó sobre el reportaje que presentamos aquí en Latinos, sobre cómo la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador logró corromper al ejército sobornando a varios militares. Su respuesta pues fue la de las mañaneras. Si alguien quiere presentar una denuncia, que la presente, como lo dije en el debate. Pero también hay que ver de dónde viene la investigación y cuál es la historia de la fuente de esa investigación y de eh, los montajes que se han hecho históricamente por quien presenta esta presunta investigación. Con esta declaración, Claudia Sheinbaum deja claro que si gana, la impunidad va a seguir. Los hijos de López Obrador, sus primos y sus amigos íntimos van a seguir haciendo negocios. A ver, porque las pruebas están ahí. No las pueden esconder, no pueden tapar el sol con un dedo. Hemos presentado los documentos, Hemos presentado las grabaciones de conversaciones telefónicas de ellos confesando los delitos, la corrupción, el tráfico de influencias, los moches, los soborros, cuánto dinero para cada militar, cuántos contratos se llevan, cuánto dinero les entra. Dice la candidata oficialista que se presenten denuncias, que no engañe a la gente, las denuncias ya se presentaron. ¿Y qué han hecho frente a este tráfico de influencias y corrupción que está a la vista de todos? Absolutamente nada. Cada dos, tres días le sale una nueva propiedad de lujo a Rocío Nale y siempre pasa lo mismo. Ella primero la niega y luego termina aceptando que sí es suya. Rocío Nale es la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Fue secretaria de Energía de López Obrador con acceso al multimillonario presupuesto, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas, marcada por escándalos de corrupción, que también tiene que ver con los hijos del presidente. El empresario Arturo Castañé ha exhibido una a una las propiedades de Rocío Nale. Y este fin de semana finalmente Rocío Nale emitió un comunicado oficial en el que reconoció que sí es propietaria de un departamento, ni más ni menos que en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico del país. Un departamento que dijo, les compró a sus hijas cuando se fueron a estudiar a Monterrey. Escribió, mis hijas se fueron a estudiar a Monterrey hace 15 años. Y como muchos padres lo hacen, con esfuerzo adquirí un departamento de 124 metros cuadrados. La casa en Coatzacoalcos también aceptó que es suya. Dice que se la heredó su mamá. También aceptó que vive en la casa en El Dorado, la zona la residencial más exclusiva de Boca del Río, Veracruz. Es la casa, ya saben, que tiene su propio muelle, se comunica con canales de agua, se puede llegar al súper en Yate. Bueno, pues esa dice que no es suya, pero que sí la vive y que la renta. Pero se han mostrado documentos de que se la renta a su sobrina y que su sobrina vive en una casa más chica. O sea, se señala que su sobrina es prestanombres. Bueno, pues ya aceptó que vive también en esa casa de lujo. Y ya que aceptó todo, Rocío le acusó que la revelación de sus casas obedece a una campaña de guerra sucia organizada por la oposición, escribió. Ha sido un patrón de conducta de mis opositores que hoy participan en la contienda electoral, de atacar, denigrar y violentar a mujeres y hombres que están involucrados en el contexto político en el Estado, porque su vida y actuar es tan turbio y corrupto que pretenden enlodar a todos quienes se cruzan en su paso. El empresario Arturo Castañé publicó en su cuenta de X algunas de las inconsistencias en el comunicado de Rocío Nale. Por ejemplo, que el departamento de San Pedro Garza García, Nuevo León, no es de 124 metros cuadrados, sino de 186 metros cuadrados. Y que no lo compró hace 15 años. Lo compró en 2016. También señaló que la morenista no dijo nada sobre el terreno que ella y su marido, José Luis Peña, tienen en el mismo fraccionamiento El Dorado. El puro terreno valdría siete y medio millones de pesos. En otra publicación, Castañé expuso la cronología de cómo Nale construyó su patrimonio. El empresario afirmó que en 2014 Nale declaró adquirir por un precio de cero pesos... La casa en Coatzacoalcos, Veracruz, la que dice que le regaló su mamá. Dos años después, en 2016, Nale compró el departamento de 28 millones de pesos en San Pedro Garza García. En 2017, compró un terreno en Monterrey, del cual todavía no se revelan los detalles. Según el empresario, fue en los años siguientes cuando Rocío Nale compró sus propiedades de lujo, ya como secretaria de energía de López Obrador. En 2019, una mansión en el fraccionamiento Country de Tabasco con un valor de más de 12 millones de pesos. En 2020, un terreno de 736 metros cuadrados en el fraccionamiento El Dorado, donde construyó su casa de 50 millones de pesos. Y un año más tarde, en 2021, un segundo terreno en ese mismo fraccionamiento que sigue sin construir y que hasta la fecha sería la más reciente compra de la morenista, sumando cuando menos siete propiedades de lujo a nombre de ella o de su familia. En Jalisco se realizó el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura y dominaron las acusaciones de corrupción y también las casas escondidas. Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, acusó que la candidata de Morena, PT y Verde, Claudia Delgadillo, es dueña de una casa de 60 millones de pesos que no incluyó en su declaración patrimonial. Ella contraatacó diciendo que Lemus hizo compras a sobreprecio cuando fue alcalde de Zapopan y Guadalajara. Laura Aro de Pan Pri PRD pidió a sus oponentes que presenten las denuncias correspondientes y presumió que salió invicta de las acusaciones de corrupción. Esta casa es donde vivía Claudia Delgadillo en la colonia Independencia cuando era funcionaria del Ayuntamiento de Guadalajara. Su nueva casa en Puerta de Hierro, es decir, Claudia, sí si se escribe con C, con C de casotas, de carrotes y de corrupción. Primero que nos diga en qué desvió los 300 millones de pesos de presupuesto a Zapopan en un banco fantasma. Quiero que diga el candidato de los 300 por qué compró patrullas a sobreprecio. ¿Por qué gastar 300 mil pesos en un baño? Quiero preguntarle por qué entonces no da respuestas. Por cierto, la casota de la candidata de Morena, que vale más de 60 millones de pesos. No está en su declaración patrimonial. Y de lo que decías del Banco Accendo, mira nada más que chula. Ve quién invirtió en Banco Accendo. ¿La Lotería Nacional, ¿te suena? Del gobierno de Morena. O el Banco del Bienestar, que en total invirtieron 2.283 millones de pesos. Eso es la realidad del desastre de los gobiernos de Morena. Ojalá nos pueda explicar sin mentiras. Esa casa no la tengo, pero mira, si hubiese ahorrado seguramente la tendría. Ninguno de ellos dos puede hablar de transparencia, ninguno puede hablar sobre rendición de, de cuentas, no lo pueden hacer. Hoy lo que tenemos que decir es que Movimiento Ciudadano ha demostrado que no le es útil a nuestro país, ya que decidieron hacerle el trabajo sucio a Morena ser esquiroles al no ir en esta gran coalición. Por eso, en Jalisco ni Morena es la esperanza de nada, ni Movimiento Ciudadano es la solución de nadie. Aquí en Jalisco lo decimos con claridad. El Morena virus no va a infectar nuestro estado, pero también los gobiernos de fosforena se van a ir. Ahí mismo en Jalisco hubo debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlaquepaque, pero lo que llamó la atención fue lo que pasó afuera del debate. Los simpatizantes de Morena y MC se dieron con todo. Se enfrentaron afuera de la televisora donde estaban los aspirantes, se arrojaron piedras y botellas, hubo golpes, al menos cinco personas resultaron heridas. Los morenistas acusaron a Movimiento Ciudadano y dijeron que ya presentaron la denuncia por el ataque. Movimiento Ciudadano reprobó los hechos y señaló a militantes de Morena como un grupo de porros. Hoy Xochitl Galvez no tuvo actividades públicas. La candidata presidencial de Morena Peta y Verde Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con líderes de cámaras empresariales e industriales. ¿De qué temas habló? Vamos contigo, Arturo Cerda. Platícanos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. La segunda parte de la campaña la inició... Claudia Sheinbaum en una reunión en la Ciudad de México con lo más destacado del sector empresarial, del sector privado, una, en un encuentro que organizó el Consejo Coordinador Empresarial y al que asistieron líderes de diferentes cámaras, de diferentes sectores. Incluso estuvo por ahí José Medina Mora, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, una agrupación que ha sido muy crítica del gobierno federal, de sus políticas, pero que también asistió y que fue a escuchar lo que, los planteamientos de Claudia Sheinbaum. Ella presentó eh, lo que ha venido a... Eh... ...pues dando, de lo que le ha dado difusión en diferentes reuniones... ...la prosperidad compartida que dice debe de haber... ...y en especial les habló sobre las cuestiones económicas... ...sobre lo que ella piensa podría ser ...si es que gana la presidencia de la República... ...para la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá... ...en 2026, no importa quién gane la presidencia de ese país... ...en las elecciones de noviembre próximo... ...les habló de la seguridad, defendió... ...lo que los avances del presidente de la República de algunos cuestionamientos que le hicieron los propios empresarios y también le preguntaron sobre qué hacer con respecto al nearshoring. Ella considera que pues hay buenas oportunidades para que México pueda aprovechar lo que significa esta relocalización de las empresas, pero de la manera en que ella lo plantea, que es como eh, un plan para que sean eh, ubicadas en las zonas del país, no que elijan las empresas, sino que estén de acuerdo a sus características. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, el mensaje fue por parte de Alejandro Malagón, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMID, y él hizo dos señalamientos que destacaron. Por un lado, pidió que se termine con la inercia de echar las culpas al pasado y por el otro, que haya un proceso de unidad en el país una vez que pasen las elecciones. Carlos. Muy bien. Gracias, Arturo. Estamos al pendiente. El exgobernador de Tamaulipas, priista en su momento, Eugenio Hernández quien estuvo casi seis años en la cárcel acusado de lavado de dinero, ahora es candidato al Senado por el Partido Verde en alianza con Morena y ya está en campaña. En estos momentos sigue su proceso en libertad, pero busca la protección del fuero constitucional con esta candidatura. Eugenio Hernández ha señalado que las acusaciones en su contra son una estrategia de guerra sucia iniciada por el exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Este fin de semana, en campaña, lo recordó y vea de qué forma. La violencia política en Chiapas sumó otra víctima. Hombres armados asesinaron al quinto regidor del Ayuntamiento de Villacorso, José Margay Coutinho, del Partido Verde. Los sicarios entraron a la casa del funcionario municipal en la colonia Revolución Mexicana, le dispararon varias veces. La víctima fue trasladada a un hospital donde murió cuando recibía atención médica. Apenas la semana pasada, ahí en Chiapas, fue asesinado Julián Bautista, aspirante indígena que buscaba regresar a la alcaldía de Amatenango del Valle por el PRI. Luis Alonso García, candidato a regidor de Culiacán, Sinaloa, por el partido sinaloense El Paz, está desaparecido. El sábado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció en su cuenta de X que Héctor Cuen, fundador del Paz y gran enemigo político del gobernador, le notificó que no localizaban al aspirante y a un acompañante. El gobernador dijo que ofreció su ayuda y ordenó un operativo con fuerzas federales para dar con el candidato. La noche del sábado... El opositor Héctor Cuen publicó en su cuenta de X que fue una patrulla estatal la que detuvo el auto del candidato. Y en redes comenzó a circular un video en el que se observa lo que sería el momento de la detención de acuerdo a la denuncia opositora. El Paz denunció ante la fiscalía la desaparición y suspendió sus actividades de campaña. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, responsabilizó al gobernador y al presidente López Obrador de lo que le pase a Luis Alonso García. Hoy por la mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya cambió su discurso sobre este caso. Se enojó porque dijeron que su policía estatal pudo haber estado detrás de la desaparición del candidato y entonces dijo: Ah, pues si es eso, a lo mejor también es autosecuestro. Y ya saben, escalando el pleito. Me pregunto, ¿ya empezaron, como hace tres años, a levantar gente, a generar miedo, a meter violencia política en Sinaloa para ganar a como dé lugar las elecciones? No queremos que eso suceda. Hay quien no se acusa a los malosos del gobierno del Estado. Pues con esa misma irresponsabilidad pudiera decir yo, y yo podría decir. No será un auto secuestro. Si sacamos hipótesis irresponsables políticas, Pero entonces les digo yo, pues yo diría que no puede quitarse eh, la idea y la posibilidad de que sea un auto secuestro. Como se esperaba, con 19 votos de Morena y sus aliados y solo 10 en contra. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados avaló el proyecto de dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es la reforma que promueve el presidente López Obrador y que, de aprobarse, permitiría que el gobierno tome el dinero de las afores de personas mayores de 70 años que no han reclamado ese dinero y pasar ese dinero a un Fondo de Pensiones del Bienestar, un proyecto del presidente. Estamos hablando de más de 40 mil millones de pesos. El dictamen ya fue turnado a la mesa directiva, podría tratarse el tema el próximo martes en el Pleno, así se puso el debate en la Cámara de Diputados. Me parece un grave despropósito y me parece muy peligroso, porque pues ahorita empezamos con los de 70 y los de 75 años y mañana vamos a estar con los de 60, con los de 50. Y todas las afores y todas las pensiones de nuestros trabajadores en riesgo. El fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta a ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna. El tema del agua contaminada, el alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México aún no tiene explicación clara ni solución clara. Tras una semana de protestas, los vecinos levantaron su plantón en Avenida Insurgentes y Xola, pero advirtieron que van a mantener su lucha en redes sociales, en la cibercomunidad Guardianes del Agua y ante instancias de derechos humanos. Para aminorar la crisis del agua en Benito Juárez, la Marina activó otra planta purificadora que tratará 15.000 litros de agua en la colonia Nápoles. El sistema de aguas de la Ciudad de México recomendó a la población abstenerse de ingerir agua con mal olor o aspecto desagradable. Javier González, de Pemex Logística, sostuvo que se encontraron sustancias de la familia de aceites y lubricantes en el agua, pero en bajísimas cantidades. El jefe de gobierno, Martí Batres, afirmó que el agua no representa riesgos graves para la salud. Petróleos Mexicanos ha realizado nuevas pruebas determinando la presencia de una mezcla de diferentes aceites y otros componentes degradados, confirmando que se trata de una sustancia perteneciente a la familia de los aceites y los lubricantes. Tuvieron que hacerse estudios tan minuciosos que evidencian la bajísima concentración de este compuesto en el agua, indetectable en las primeras pruebas. Petróleos Mexicanos realizó también pruebas de hermeticidad y de inspección interior en el ducto de nuestra empresa, que pasa a 500 metros del Pozo Alfonso XIII, sin encontrar fisura, filtración o toma clandestina. Después de diversos estudios y análisis de particulares, universidades, instancias oficiales y laboratorios de alta especialización, podemos afirmar que el agua que se distribuye en dicha región no representa riesgos graves para la salud de la población. Pero José Luis Rueje Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua e integrante de la campaña Sochi Galvez, sostuvo que, con base en la misma información de Pemex, hay tres situaciones graves. Primero, que el agua está contaminada con diésel. Segundo, que procede de un ducto averiado. Y tercero, que se filtró a gran profundidad a través de una falla geológica antigua, lo que puede llegar a más pozos en otras zonas de la capital del país. Entonces, esta, esta información se trata de un hidrocarbono, es un tipo de diésel, se localiza a profundidad, está directamente afectando al acuífero y se transmitió a través de una falla geológica es una información que tiene el gobierno. Y aquí queremos también hacer eh, la observación, el reclamo de la omisión absoluta de autoridades federales. Frente a una situación de riesgo de contaminación, de afectación a la salud, ¿dónde está la COFEPRIS? ¿dónde está la Comisión Nacional del Agua? ¿dónde está la COFEPA? ¿dónde está eh, petróleos mexicanos e inclusive? ¿dónde está la Fiscalía General de la República que tiene que investigar qué es lo que sucedió y si hay responsables. El jefe de gobierno, Martí Váteres, aseguró que los reportes de agua con olor no se han ampliado a otras colonias. Acusó que grupos ajenos al plantón difunden rumores sobre la crisis del agua. Pero vecinos de la alcaldía Benito Juárez dicen que tienen otros datos. Reportaron que el área afectada por problemas con el agua ya se extendió a la colonia Roma y a la Condesa. Según el mapa creado por los mismos residentes en el que marcan 15 colonias afectadas. El candidato de PAN PRI, prd a la jefatura de gobierno, Santiago Tabuada, pidió a las autoridades atender el problema en la demarcación. Que dejen de echar culpas, que se pongan a trabajar, que asuman con responsabilidad porque ha crecido el número de reportes en colonias, hoy prácticamente se han quintuplicado en, en diferentes colonias. O sea, ¿ahora? Todo es culpa de la oposición, el metro es culpa de la oposición, la inseguridad es culpa de la oposición, el agua, por Dios, llevan 27 años. Se registró una masacre en San Luis Potosí. La mañana de este lunes seis personas fueron asesinadas dentro de una casa en la comunidad del Jaralito, en la delegación de la Pila. La Fiscalía Estatal aseguró que se trata de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada de la zona. En el Estado se reforzó la seguridad. Aún estamos identificando los cuerpos a través de la plataforma. Y, eh, era una casa que posiblemente funcionaba como seguridad por parte de la delincuencia organizada. Son los datos que tenemos hasta el momento. Eh, todos fallecen por disparos de arma de fuego. En Campeche, capital, el sábado se vivió una jornada de reclamo ciudadano. Policías estatales que exigen mejoras laborales desde hace casi un mes se manifestaron. La protesta la respaldaron ciudadanos. Medios de comunicación locales reportaron que el contingente estaba formado por más de 20 mil personas. Estamos hablando que los manifestantes podrían haber llenado cuatro veces el estadio Nelson Barrera, que es el recinto pues, más grande del Estado. Fueron más de 20 mil personas que viven en la capital de Campeche y otras localidades que salieron a las calles a gritar que renuncie la secretaria de seguridad Marcela Muñoz. Y también la gobernadora, la morenista Laida Sanzores. Gritaron en apoyo a los policías que no tienen uniformes, instalaciones dignas ni protección laboral. A favor de nueve policías que encabezan el paro y que ya fueron suspendidos, están siendo investigados, acusados de rebelión. En la megamarcha que recorrió todo el malecón de San Francisco y concluyó en el Palacio de Gobierno, había mucho enojo. A las demandas sumaron la exigencia de la renuncia de la gobernadora, quien se ha burlado de ellos. Nosotros somos valientes y vamos a defender de los piratas modernos nuestra tierra. No importa lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Pero Laida se tiene que ir. Ya basta de tanta maldad, de tanto cinismo. Esta señora no se cansa de burlarse de nosotros en cada martes del jaguar. El pueblo unido. Jamás será hasta el momento, la gobernadora de Campeche, la morenista Leida Sanzores, no ha dicho nada sobre la megamarcha que llegó hasta la puerta de su oficina, la más grande que se ha registrado en el estado por lo menos los últimos dos años. En redes sociales solo publicó un comunicado antes de la marcha. Dio su respaldo total a su secretaria de seguridad, Marcela Muñoz. Dijo que ha recibido calumnias y amenazas de muerte. El comunicado estaba firmado por todos los integrantes del gobierno de Campeche. Ayer en la Ciudad de México se desplomó un helicóptero que estaba haciendo un paseo turístico privado. Dos pasajeros y el piloto fallecieron. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó en su cuenta de X que era una aeronave Bell y que hasta el momento las investigaciones señalan que fue un accidente. La aeronave se desplomó por un aparente paro de motor sobre un predio de reparación de vehículos de transporte público en la alcaldía de Coyoacán. El piloto del helicóptero era Armando Cervantes, contaba con certificación vigente y al parecer logró maniobrar para evitar una tragedia, para no estrellarse en un mercado que estaba a 50 metros de donde finalmente cayó el helicóptero. De los dos pasajeros solo se sabe que fueron identificados como Samuel y Brian. Después de 26 años, la Ciudad de México rompió su récord máximo de calor. Esta tarde el termómetro alcanzó 34.2 grados centígrados. La última vez que la capital del país vivió un día tan caluroso fue el 9 de mayo de 1998 con 33.9, ahora 34.2. La Comisión Nacional del Agua ha recomendado a la población no exponerse al sol de manera directa y mantenerse hidratado debido a que la onda de calor va a continuar esta semana en el centro del país. Dos malas noticias para Donald Trump. La primera es que hoy empezó el histórico juicio en su contra por haber falsificado documentos financieros de su campaña presidencial de 2006 con objeto de encubrir los pagos que le hizo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de que no hablara de un encuentro extramarital que tuvieron. Este juicio es el primer proceso penal en contra de un expresidente estadounidense en toda la historia de ese país. Si es declarado culpable, Trump se convertiría en un convicto, podría ir a la cárcel hasta por cuatro años, y al mismo tiempo es candidato presidencial republicano. Pero este caso tiene varios protagonistas y algunos podrían ser testigos del juicio. De entrada, la propia Stormy Daniels, quien en 2016 iba a revelar los detalles del encuentro extramarital, pero no lo hizo porque recibió 130 mil dólares. El segundo protagonista es David Pecker, exeditor del periódico National Enquirer. Pecker le avisaba a Trump sobre historias que estaban circulando en los medios y que podrían perjudicarlo, pero todavía no eran historias muy conocidas, no habían salido a la luz, y con esta información, Trump podía tomar acciones preventivas para pagar por el silencio de las personas. Tercer protagonista, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, recibía el dinero que le mandaba Trump de los fondos de su campaña y después se los daba a las personas a quienes quería callar. El problema es que dejó que trump registrara incorrectamente estos pagos como si fueran gastos para asuntos legales de la campaña. de hecho cohen ya estuvo en la cárcel por encubrir a trump. la cuarta protagonista es Hope hicks ex secretario particular de trump que participó en los planes para pagarle a stormy daniels y que sabía bien de las actividades de su jefe. obviamente el estelar es donald trump que acusó que todo esto es una cacería de brujas que el juicio es un amaño comunista Hoy tuvo que presentarse en Manhattan para iniciar la audiencia de selección del jurado. El juez Juan Manuel Mercant le advirtió que no podrá saltarse las audiencias del juicio sin una excusa válida o emitirá una orden de aprehensión en su contra. También le recordó al republicano que no puede hablar públicamente del juicio. Y esa solo es una mala noticia para Trump. La segunda es que se diluyó la ventaja que tenía en las encuestas frente a Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre. Según la última encuesta del New York Times, publicada el fin de semana, Trump va solamente un punto porcentual arriba de Biden, es decir, están empatados. En la encuesta de finales de febrero, la diferencia entre él y Biden era de cinco puntos porcentuales, Trump 48, Biden 43, así que a Biden le tocó un poquito más de un mes esfumar la brecha. Escuchar que Irán e Israel están entrando a una guerra directa desata el pánico y el miedo, porque esto no había pasado en la historia. El fin de semana Irán lanzó una ola de misiles desde su territorio para atacar directamente ciudades de Israel. Lo hizo como represalia a que Israel bombardeó el consulado de Irán en Siria el 1 de abril, matando a importantes líderes de la Guardia Revolucionaria iraní, élite del ejército. El ataque de Irán sobre Israel es histórico e inédito porque nunca se habían enfrentado directamente. Irán solía utilizar a sus amigos en Medio Oriente para atacar a Israel, Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen. Israel se limitaba a cometer asesinatos de altos mandos militares iraníes, de científicos involucrados en el desarrollo de su programa nuclear, pero nunca aceptaba que los había cometido. El enfrentamiento directo Irán-Israel causa terror, también porque Israel tiene armas nucleares, mientras hoy los reportes de inteligencia de Occidente señalan que Irán podría tener suficiente material nuclear para fabricar tres bombas atómicas en menos de un mes. Y en medio de todos estos miedos, ¿qué baja el miedo? Que el ataque contra Israel parece haber sido una jugada coreografiada para que no hubiera sorpresas ni consecuencias. Irán tardó más de 10 días en reaccionar al bombardeo de su embajada en Siria, avisó que iba a responder, según reportes informó por canales confidenciales a los Estados Unidos, y esto le dio tiempo a Israel, Estados Unidos, a Jordania, a sus aliados europeos, de prepararse contra la ofensiva iraní. Además, el ataque se realizó con armamento que se sabe puede ser derribado por el domo de hierro y los sistemas antiaéreos occidentales. Esto no le quita un gramo de intensidad, no le quita un gramo de riesgo. Estamos hablando de que Irán lanzó 170 drones y 150 misiles de manera casi simultánea. En total, 320 proyectiles que cruzaron por Irak, Siria, Jordania y Cisjordania, Palestina, para llegar hasta ciudades como Tel Aviv o Jerusalén. Aunque el 99% de los proyectiles fueron derribados, inhabilitados por Israel y sus aliados, la agresión iraní causó pánico, caos entre la población de Israel. Imagínense voltear la mirada al cielo. Y ver al cielo rasgado del fuego, de las estelas, de los misiles. Las personas que estaban cerca de las mezquitas, de Al-Aqsa, por ejemplo, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, fueron desalojadas. Desalojaron también el muro de los lamentos. La gente corrió cuando sonaron las alarmas. La población se refugió incluso bajo tierra. Los proyectiles no fueron interceptados sobre el mar o en zonas desérticas, fueron interceptados sobre Jerusalén, sobre las ciudades. Es decir, que si estos misiles y drones hubieran impactado en sus objetivos, estaríamos hablando de una catástrofe. Al final, ni cerca de una catástrofe. Solo hubo daños pequeños en una base militar israelí y una niña de siete años de edad resultó herida por los fragmentos de los proyectiles destruidos. El mundo entero está tratando de enfriar las cosas entre Irán e Israel. Les están diciendo a los dos que ya está, que cada quien su golpe, que ahí muere, que uno atacó el consulado en Siria y el otro lanzó 300 proyectiles y que ya. A Irán le están diciendo que con el ataque ya demostró su músculo militar, ya demostró que no es un país militarmente débil en la región, ya mostró que es capaz de enfrentarse cara a cara con Israel directamente, que ya mandó una señal clara de venganza, de represalia por el ataque contra su embajada. Mientras que a Israel le dicen que ya demostró que se puede defender, que ya mostró el músculo de sus capacidades militares y tecnológicas, que al final se salió con la suya atacando la embajada iraní en Siria y matando a altos mandos de su ejército rival. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluso le marcó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para advertirle que una cosa es que lo haya apoyado para defenderse de los misiles de Irán y otra cosa es que lo vaya a apoyar. Si decide atacar a Irán, porque no lo va a apoyar, dijo. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos no quiere una guerra con los ayatollahs, no quiere una guerra con Irán. We did receive messages from Iran, and they received messages from us too. But there was never any message to us or to anyone else on the time frame, the targets, or the type of response. In fact, before yesterday, It was presumed that 100 ballistic missiles might overwhelm even the best defensive systems. That was Iran's intent and as you all saw for yourself, it didn't work. This attack was defeated thanks to our preparations, to a coalition of committed partners, and to Israel's remarkable defensive systems. Mientras tanto, Irán parece decir que está bien, que ahí muere. Que el conflicto con Israel no debe escalar a una guerra abierta. ال خفه د سوس فورثس که ایران یا نو اسرائیل سی اسرائل دسید و این عملیات از نظر ما خاتم یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره اما چنانچه رژیم سهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما Israel dice que no va a dejar las cosas así. Reunió a su gabinete de guerra para decidir cómo van a reaccionar a la agresión de Irán. Hoy, el jefe de las fuerzas armadas de Israel advirtió que sí habrá una respuesta a la agresión iraní, aunque no dijo cuándo ni cómo. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences. For its actions. We will choose our response accordingly. Irán e Israel cruzaron acusaciones en la ONU. El embajador de Irán en la ONU sostuvo que a su país no le quedó de otra que ejercer su derecho a defenderse de Israel después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no quiso condenar el ataque que sufrió su consulado en Siria hace dos semanas. Reiteró que Irán no busca una guerra en la región, pero no dudará en defenderse, sobre todo si Estados Unidos interviene y dirige operaciones en su contra. El embajador de Israel en la ONU pidió aplicar a Irán todas las sanciones posibles para limitar el uso de misiles. Dijo que con el bombardeo solo demostró que a Irán no le importan ni el Islam ni los musulmanes. Pues la niña que quedó gravemente herida es una niña beduina de siete años. Mostró el video de cómo el domo de hierro israelí interceptó misiles sobre la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio más sagrado del Islam. El secretario general de la ONU condenó las acciones de ambos países y señaló que ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras. The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. La Unión Europea y el grupo de los siete países más industrializados, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia, informaron que están alistando sanciones contra Irán por atacar a Israel. Las medidas van dirigidas a contener sus programas de drones y misiles, el tipo de armas que usaron el sábado. Hay que recordar que continuamente Irán ha enfrentado sanciones económicas que buscan limitar sus capacidades de desarrollo nuclear. Rusia expresó su preocupación por los peligros que representan estos enfrentamientos entre Irán e Israel. El vocero del Kremlin les pidió actuar con moderación, resolver sus diferencias a través de la diplomacia. Rusia no condenó el ataque iraní contra Israel, por el contrario, respaldó que Irán se haya defendido, como marca el derecho internacional, dijo, en respuesta a la destrucción de su embajada en Damasco, acto que Rusia sí condenó enérgicamente. El embajador de Rusia ante la ONU dijo que el conflicto pudo haberse evitado si Estados Unidos, Francia y Reino Unido hubieran reprobado las acciones de Israel en su momento, que si hubiera sido atacada alguna embajada de algún país occidental, hubieran llovido represalias, pero que a Israel no le hicieron nada. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que lleva más de dos años defendiéndose de la invasión rusa, levantó la mano y dijo, oiga, ¿por qué no me mandan a mí esos sistemas de defensa antiaérea como los que les prestaron a Israel? Porque a mí me siguen llegando los drones y los misiles de Rusia. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aprovechó el conflicto entre Israel e Irán para criticar a su rival, el presidente Joe Biden. Dijo que los ataques no habrían ocurrido si él fuera presidente. That's because we show great weakness. This would not happen. The weakness that we've shown is unbelievable and it would not have happened if we were in office. You know that? They know that. Everybody knows that. En México, ante la escalada de violencia en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta de viaje a los mexicanos que tienen planes para visitar, sobre todo, Irán e Israel. La Secretaría desaconseja realizar viajes no esenciales a la región y, en caso de estar en Israel, irse de ese país a la brevedad en algún vuelo comercial, que hasta el momento son seguros. Aseguró que no es posible garantizar que en el futuro habrá condiciones para una evacuación segura. Hoy durante la mañana el presidente López Obrador aseguró que en los países de Medio Oriente hay más o menos 1,400 mexicanos y que hasta el momento todos están bien. A 10 días de la irrupción de fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, Gerardo Fernández Noroña, vocero de Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pidió la detención del presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, y su extradición a México. Lo acusa de haber secuestrado por razones políticas a Jorge Glass, ex vicepresidente izquierdista de Ecuador, que fue sustraído a la fuerza el pasado 5 de abril de la Embajada de México en Quito. El presidente Novoa aseguró que aunque fue una decisión muy difícil, no se arrepiente de haber ordenado la irrupción. En una entrevista con el canal australiano SBS, el mandatario ecuatoriano expresó que puede resolver sus problemas con López Obrador platicando con un cevichito o unos tacos. So, the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. So, how will you resolve it? I'll invite uh, President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when's that going to be? Whenever he's ready. Autoridades estadounidenses notificaron al consulado de México en Estados Unidos, en Washington concretamente, que fue recuperado el cuerpo del mexicano fallecido durante el desplome del puente Francis Scott Key en Baltimore. Se trata de Carlos Daniel Hernández, quien trabajaba en el sector de la construcción. La canciller Alicia Bárcena confirmó la información y envió su pésame a la familia del joven de 23 años de edad. Descanse en paz. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana aquí les esperamos. A nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches.